Dolor de espalda alta al lado derecho. ¿Por qué te duele? ¿Cómo prevenirlo? Y soluciones. El dolor en la parte superior derecha de la espalda puede ser crónico o agudo. El tipo de dolor que se siente también puede variar desde agudo y punzante hasta sordo y punzante. El dolor en esta área de la espalda es causado por una amplia gama de condiciones. La causa determinará el tipo de dolor que puedes sentir. Ayuda en el diagnóstico, así como el mejor tratamiento para él. A continuación, analizaremos las causas, prevención y tratamiento del dolor de espalda alta, lado derecho. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El dolor de espalda es común y puede ocurrir debido a muchas razones. Sin embargo, puede volverse extremadamente frustrante cuando no se está seguro del por qué está ocurriendo el dolor o cómo deshacerse de él. La parte superior de la espalda juega un papel importante en tus movimientos diarios, por lo que no es de extrañar que puedan ocurrir lesiones y afecciones en la columna torácica. Pero hay buenas noticias. Las lesiones en la parte superior de la espalda son considerablemente menos comunes en comparación con las lesiones en la espalda baja. La columna torácica es menos flexible que la columna lumbar, por lo que muchas de las causas subyacentes del dolor de espalda superior derecha con frecuencia involucran los órganos internos que están protegidos por la caja torácica. Dado que tus costillas están ubicadas directamente contra los músculos de la parte superior de la espalda, la irritación de la caja torácica ejerce presión directamente sobre esos músculos. Estas son 10 causas del dolor de espalda alta, lado derecho. Número 1. Uso excesivo, distensión muscular o lesión. Una distensión muscular es una torcedura o desgarro en un músculo o tendón. El esfuerzo excesivo o los movimientos repetitivos relacionados con actividades físicas repetidas, como inclinarse sobre la computadora o practicar deportes, puede provocar distensión muscular. Giros repentinos o elevar objetos pesados también puede causar esta afección. Una caída, un choque automovilístico o un impacto repentino de cualquier tipo puede causar lesiones que van desde leves a graves en la espalda. Las lesiones leves pueden tomar la forma de distensión muscular, esguinces o espasmos. Un esguince es un estiramiento o desgarro de un ligamento. Un espasmo es una contracción repentina de un músculo. Otros síntomas incluyen rango de movimiento reducido en el brazo o en el hombro, aumento del dolor con el movimiento del hombro, brazo o espalda. La mayoría de las distensiones musculares se pueden tratar con éxito en casa. Entre las posibles soluciones tenemos descanso. Evita usar los grupos musculares involucrados durante unos días, especialmente si el movimiento causa un aumento de dolor. Pero descansar demasiado puede hacer que los músculos se debiliten. Esto puede prolongar el proceso de circulación. Después de 2 días, comienza a usar lentamente el grupo de músculos afectados, teniendo cuidado de no exagerar. Hielo. Aplica hielo inmediatamente después de lesionarse el músculo. Esto minimiza la hinchazón. No pongas hielo directamente sobre tu piel. Utiliza una bolsa de hielo o envuelve el hielo en una toalla. Mantén el hielo en tu músculo durante unos 20 minutos. Repite cada hora el primer día. Durante los próximos días, aplica hielo cada 4 horas. Compresión. Para reducir la hinchazón, envuelve el área afectada con una venda elástica hasta que baje la hinchazón. Ten cuidado de no envolver el área con demasiada fuerza. Hacerlo puede reducir la circulación sanguínea. Para casos leves a moderados, el tratamiento en el hogar debería ser suficiente. Busca atención médica si ocurre algo de lo siguiente. El dolor no desaparece después de una semana o tienes mucha limitación para mover el hombro y el brazo derecho.
un examen físico y pruebas por imágenes, como radiografías y resonancias magnéticas, puede ayudar a tu médico a determinar la extensión de tu lesión. El tratamiento puede incluir medicamentos antiinflamatorios y analgésicos para reducir el dolor y la hinchazón. Tu médico también puede recetarte fisioterapia para ayudar a fortalecer el músculo y restaurar el movimiento. En casos muy graves, es posible que se requiera cirugía para reparar el músculo. Número 2. Presión sobre los nervios espinales. Las hernias discales pueden ser causadas por levantar objetos pesados o por lesiones, como un latigazo cervical. Esta condición también se conoce como disco deslizado o roto. Cuando se rompe un disco en la espalda, es posible que se ejerza presión sobre los nervios espinales. Una hernia de disco ocurre si el interior blando de un disco espinal empuja hacia afuera, abultando a través de un desgarro en su capa externa. Las hernias de disco son más comunes en la parte baja de la espalda, pero también pueden ocurrir a nivel de la columna torácica y causar dolor en la parte superior de la espalda. Es más probable que ocurra en personas con sobrepeso o en personas mayores. Otros síntomas de una hernia de disco incluyen dolor en el brazo o el hombro, que puede empeorar al toser o estornudar, sensación de hormigueo, entumecimiento, debilidad muscular en el brazo o el hombro. ¿Cómo prevenirlo? Para ayudar a prevenir una hernia discal, haz lo siguiente. Haz ejercicio. El fortalecimiento de los músculos del tronco estabiliza y sostiene la espina dorsal. Mantén una buena postura. Esto reduce la presión sobre la espina dorsal y los discos. Mantén la espalda recta y alineada, en especial cuando estés sentado durante periodos prolongados. Levanta objetos pesados apropiadamente, haciendo que tus piernas y no tu espalda hagan la mayor parte del trabajo. Mantén un peso saludable. El exceso de peso ejerce más presión sobre la columna y los discos, haciéndolos más susceptibles a la aparición de hernias discales. Deja de fumar. Evita el consumo de cualquier producto de tabaco. Los cigarrillos están expuestos por una gran cantidad de químicos, que disminuye la habilidad de tu cuerpo para absorber los nutrientes. Y a falta de los nutrientes, los discos se vuelven frágiles y más propensos a las hernias. Soluciones. Los tratamientos para una hernia discal varían, desde conservadores hasta químicos. El tratamiento generalmente depende del nivel de malestar que experimentes y de qué tan lejos se haya salido el disco de su lugar. La mayoría de las personas pueden aliviar el dolor de disco deslizado mediante un programa de ejercicios que estira y fortalece la espalda y los músculos circundantes. Un fisioterapeuta puede recomendar ejercicios que pueden fortalecer tu espalda mientras reducen tu dolor. Tomar analgésicos de venta libre y evitar levantar objetos pesados y posiciones dolorosas también puede ayudar. Si bien puede ser tentador abstenerse de toda actividad física mientras experimenta el dolor o la incomodidad de un disco deslizado, esto puede provocar debilidad muscular y rigidez en las articulaciones. En su lugar, trata de mantenerte lo más activo posible mediante estiramientos o actividades de bajo impacto, tales como caminar o nadar. Si tu dolor de disco deslizado no responde a los tratamientos de venta libre, tu médico puede recetarte medicamentos más fuertes. Estas incluyen relajantes musculares para aliviar los espasmos musculares, narcóticos para aliviar el dolor, medicamentos para el dolor de los nervios como gabapentina o duloxetina. Tu médico puede recomendarte una cirugía si tus síntomas no desaparecen en 6 semanas o si tu hernia discal está afectando tu función muscular. Número 3. Fractura de vértebras. Esta afección puede ser causada por un impacto de una caída, colisión deportiva, accidente automovilístico u otra lesión. Las fracturas de las vértebras hacen que los huesos de la columna se rompan y posiblemente se fragmenten, provocando pellizcos o pinchazos de la médula espinal o los nervios. Las fracturas de las vértebras varían en gravedad desde leves hasta catastróficas.
Además del dolor de espalda, los síntomas que tengas estarán determinados por la gravedad de la lesión. Pueden incluir dolor irradiado al cuerpo, espasmos musculares, debilidad, sensación de hormigueo en el brazo derecho, dificultad para mover el brazo o parálisis. La mejor forma de prevenir una fractura de columna es realizando un cambio en el estilo de vida y ser responsable para mantener la salud de la espalda. Además, es importante tener en cuenta que las personas mayores son más propensas a las lesiones de la columna vertebral, principalmente debido a las caídas. Como ocurre con cualquier tipo de lesión, el tratamiento de una fractura de columna depende de su gravedad y ubicación. Una fractura menor puede curarse por sí sola, sin cirugía. Es posible que debas usar un aparato ortopédico externo para ayudar a estabilizar la columna. Sin embargo, las lesiones graves de la fractura de vértebras necesitan cirugía antes de usar un aparato ortopédico. El tipo de cirugía depende del tipo de fractura. En muchos casos, un cirujano debe extraer fragmentos de hueso. Estos fragmentos pueden amenazar la médula espinal y las raíces nerviosas. Número 4. Osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad de los huesos que aumenta el riesgo de fracturas. Las personas con esta enfermedad a menudo no saben que la tienen hasta que sufren una fractura por compresión en una vértebra. Los síntomas incluyen aparición repentina de dolor de espalda, dolor intensificado al pararse o caminar, pérdida de altura, encías retraídas, agarre de la mano débil, uñas quebradizas, entre otros síntomas. Hay muchos factores de riesgo de osteoporosis que no puedes controlar. Estos incluyen ser mujer, envejecer y tener accidentes familiares de osteoporosis. Sin embargo, hay algunos factores que están bajo tu control. ¿Cómo prevenirlo? Algunas de las mejores formas de prevenir la osteoporosis incluyen obtener la cantidad diaria recomendada de calcio y vitamina D, haciendo ejercicios con pesas, dejar de fumar, y para las mujeres menopáusicas, sobrepasando los pros y los contras, el uso de la terapia hormonal. Si tus pruebas muestran que tienes osteoporosis, tu médico trabajará contigo para crear un plan de tratamiento. Es probable que tu médico te recete medicamentos y cambios del estilo de vida. Estos cambios en el estilo de vida pueden incluir aumentar la ingesta de calcio y vitamina D, así como hacer ejercicio adecuado. No existe cura para la osteoporosis, pero el tratamiento adecuado puede ayudar a proteger y fortalecer sus huesos. Estos tratamientos pueden ayudar a retrasar la degradación del hueso en su cuerpo, y algunos tratamientos pueden estimular el crecimiento de hueso nuevo. Número 5. Osteoartritis. La osteoartritis afecta las articulaciones del cuerpo. La mayoría de las vértebras de la columna vertebral están conectadas con las articulaciones de las costillas, lo que hace que esta área del cuerpo sea susceptible a la osteoartritis. La osteoartritis puede causar dolor en la parte superior derecha de la espalda o dolor en cualquier parte de la columna. Esta condición a veces se acompaña de escoliosis. Otros síntomas incluyen irradia dolor al cuello, brazos y hombros, debilidad, entumecimiento, calambres musculares y rigidez. Es causada por daño articular. Este daño puede acumularse con el tiempo, por lo que la edad es una de las principales causas del daño articular que conduce a la osteoartritis. Cuanto mayor seas, más desgaste habrás tenido en tus articulaciones. Otras causas de daño articular incluyen lesiones pasadas como cartílago desgarrado, articulaciones dislocadas y lesiones de ligamentos. También incluyen malformaciones articulares, obesidad y mala postura. Ciertos factores de riesgo como los antecedentes familiares y el sexo aumentan el riesgo de padecer osteoartritis. Los médicos creen que algunas personas pueden reducir su riesgo de desarrollar osteoartritis o retrasar su aparición. Algunas de las mismas técnicas que se utilizan para tratar esta afección también pueden utilizarse en su prevención. Evitar el sobrepeso, mantenerse físicamente activo, tener cuidado y evitar ciertas lesiones ocupacionales
y adaptar los trabajos que requieren cargar y flexionar las rodillas, también ayuda a prevenir osteoartritis. El tratamiento de la osteoartritis se centra en el manejo de los síntomas. El tipo de tratamiento que más te ayudará estará determinado en gran medida por la gravedad de tus síntomas y su ubicación. A menudo, los cambios en tu estilo de vida, los medicamentos de venta libre y los remedios caseros serán suficientes para aliviar el dolor, la rigidez y la hinchazón. También, tu médico puede indicarte fisioterapia para fortalecer los músculos alrededor de tus articulaciones y terapia ocupacional para indicarte cómo hacer las tareas cotidianas sin generar más estrés en tus articulaciones. Si ninguno de los tratamientos descritos te ayuda, te realizarán una cirugía. Número 6. Síndrome de dolor miofascial. El síndrome de dolor miofascial causa dolor crónico en los tejidos conectivos llamados fascia, que cubre el músculo y puede ocurrir dentro de los discos invertebrales de la columna. El dolor miofascial a menudo es causado por actividades de movimientos repetitivos. Puede generar dolor profundo en el músculo o dolor referido, provocando malestar en otras áreas de tu cuerpo. Los síntomas incluyen punto sensible profundo en el músculo, dolor que empeora continuamente. Para prevenir dolores miofasciales, es recomendable mantener una buena postura, evitar forzar las articulaciones y tratar las enfermedades relacionadas como la artritis reumática. En los casos típicos, el tratamiento del síndrome de dolor miofascial incluye medicamentos, inyecciones en el punto desencadenante del dolor o fisioterapia. El ejercicio se considera un componente importante de cualquier programa de tratamiento. Habla con tu médico acerca de tus opciones y de tus preferencias de tratamiento. Puedes necesitar probar más de un enfoque para encontrar el alivio del dolor. Número 7. Estrés. Los sentimientos como el estrés, el nerviosismo y la ansiedad pueden causar dolor de espalda. Cuando sientes estrés, tu cuerpo se prepara para una respuesta de lucha o huida, preparándose para un desafío importante. Esto hace que tus músculos se tensen. También puede tener latidos rápidos, dolor de cabeza, respiración rápida, entre otros muchos síntomas. Los factores estresantes de la vida cotidiana tienen la capacidad de acumularse si no los mantenemos bajo control. Si añades estas 5 sencillas conductas a tu rutina regular, te ayudarán a no sentirte atrapado por el estrés. Estas 5 sencillas conductas son: equilibra tus obligaciones con actividades de las que disfrutas, como relajarte o pasar tiempo con tus amigos. Organiza tus obligaciones, come alimentos saludables, duerme bien, dedica tiempo a hacer ejercicio cada día. Número 8. Condiciones pulmonares. Dado que sus pulmones se encuentran cerca de la parte superior de la espalda, afecciones como la neumonía o las infecciones respiratorias pueden causar dolor en la parte superior derecha de la espalda. El cáncer de pulmón también puede causar dolor en esta área, especialmente si hay metástasis en la columna o el pecho. Una embolia pulmonar también puede causar dolor en la parte superior derecha de la espalda. ¿Cómo prevenirlo? Aunque actualmente las enfermedades respiratorias no se pueden prevenir totalmente, sí se pueden aliviar algunos de los problemas asociados. Así, se recomienda proteger los pulmones lo máximo posible, siguiendo este tipo de consejos. Evitar el humo del tabaco. El humo aumenta el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad respiratoria. Vacunarse. Muchas enfermedades respiratorias se manifiestan a raíz de un virus. Existen vacunas para evitar problemas mayores. Usar máscara de protección. La utilización de este aparato puede evitar complicaciones en los trabajos en los que el paciente se expone al polvo, vapores o gases tóxicos. El tratamiento de las condiciones pulmonares depende de la condición pulmonar que tengas. En el caso de neumonía y de las infecciones respiratorias, el tratamiento consiste en antibióticos o antivirales, antialérgicos, medicamentos para la tos e incluso nebulizaciones. En el caso del cáncer, incluye radioterapia y quimioterapia, además de cirugía,
y la embolia pulmonar se trata con medicamentos si son casos leves o cirugía si se trata de coágulos problemáticos. Número 9. Dolencias de la vesícula biliar. Aunque tu vesícula biliar no se encuentra cerca de la parte superior de la espalda, las condiciones que la afectan, como los cálculos biliares, pueden hacer que te duela la parte superior derecha de la espalda. Esto se conoce como dolor referido. La colecistitis o inflamación de la vesícula biliar es una afección potencialmente grave, que también puede causar dolor en esta área. Cuando no se trata, la colecistitis puede hacer que se rompa la vesícula biliar. ¿Cómo prevenirlo? Para ayudar a mejorar tu condición y reducir tu riesgo de cálculos biliares, prueba estos consejos. Reduce la ingesta de grasas y elige alimentos bajos en grasa, siempre que sea posible. Evita los alimentos fritos y con alto contenido de grasa. Agrega fibra a tu dieta para mejorar tus deposiciones. Trata de agregar solo una porción de fibra a la vez para evitar los gases que pueden ocurrir por comer exceso de fibra. Evita los alimentos y bebidas que se sabe que causan diarrea, incluidas las bebidas con cafeína, los productos lácteos con alto contenido de grasa y los alimentos muy dulces. Consume varias comidas pequeñas al día. Las comidas más pequeñas son las más fáciles de digerir para el cuerpo. Bebe una cantidad suficiente de agua. Esto es alrededor de 6 a 8 vasos por día. Si planeas perder peso, hazlo lentamente. Trata de perder no más de 2 libras por semana. La mayoría de las veces, no necesitarás tratamiento para los cálculos biliares a menos que te causen dolor. A veces, pueden pasar cálculos biliares sin siquiera darte cuenta. Si tienes dolor, es probable que tu médico te recomiende una cirugía. En casos raros, se pueden usar medicamentos. Número 10. Infección espinal. Las infecciones de la columna vertebral pueden ser causadas por bacterias, virus u hongos. Es más probable que ocurran en personas que tienen un sistema inmunológico debilitado. También pueden ocurrir como resultado de un procedimiento quirúrgico. Las infecciones de la columna pueden afectar los discos, los huesos o la médula espinal. Estos tipos de infecciones pueden ir acompañadas de otros síntomas, como entumecimiento, escalofríos, fiebre u hormigueo. El tratamiento completo de los forúnculos, la tuberculosis, infecciones del oído, sinusitis, infecciones del torrente sanguíneo y otras infecciones disminuyen el riesgo. El diagnóstico y tratamiento oportuno son importantes para prevenir complicaciones. El tratamiento de cualquiera de estas infecciones es la antibioterapia intravenosa. Si se conoce el patógeno que ha provocado la infección, te administrarán antibioterapia dirigida. Si aún se ignora el origen de la infección, se implementará antibioterapia de amplio espectro. Si debido a la destrucción ósea presentas una inestabilidad vertebral, se puede indicar una cirugía de estabilización, ya que a menudo esta consecuencia de la infección acarrea mayores problemas de dolor para ti. Ya has visto los dolores de espalda alta al lado derecho, lo que lo causa, cómo puedes prevenirlos y cómo solucionarlo. Si presentas dolor de espalda alta al lado derecho, debes estar pendiente de su evolución, ya que podría ser consecuencia de una afección importante. Ante cualquier duda, acude a tu médico. Él determinará si el dolor se trata de una manifestación de alguna afección importante. El médico te indicará la mejor opción de tratamiento para tu caso. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video. Envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan acerca del dolor de espalda alta al lado derecho. ¿Por qué te duele? 10 causas. ¿Cómo prevenirlo? Y soluciones. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.